Konnichiwa, minasan, genki desu ka, watashi wa genki desu. Hola amigos de Sector Comic, ¿cómo se encuentran? Yo estoy muy bien, espero que ustedes también. Y estas son las novedades manga de Panini Manga México para la primera semana de septiembre. Comenzamos. Primera semana de septiembre y llega Tokyo Babylon a su volumen número 2 con un precio de 169 pesos. Están juntando esta serie, déjenos sus comentarios. Llega también Naruto 2 en 1 Gold Edition, tomo número 21, con un precio de 269 pesos. Rent a Girlfriend llega esta semana a su volumen número 35, con un precio de 159 pesos. Dan Da Dan llega a su volumen número 10, con un precio de 169 pesos. Ya está próximo a estrenarse su anime. Llega también Dungeon in Delicious en su volumen número 7 con un precio de 159 pesos. También llega La Luna en una noche lluviosa, su volumen número 4 con un precio de 159 pesos. Otros títulos que llegaron para esta semana, Junjo Romántica que llega a su volumen número 18. No se lo pierdan los que están siguiendo esta serie. Otro título que llega para esta primera semana de septiembre es el volumen número 14 de Windbreaker. Lo están juntando, déjenos sus comentarios. También tenemos otra publicación que estaba pausada, es Showa Shoten, su volumen número 5, lo están juntando. También llega esta semanita el Tenkaichi, la batalla decisiva, a su volumen número 4. Pues en esta ocasión no me traje ningún ejemplar y no pude tampoco checar el interior del Tokyo Babylon. Ya ven que está trayendo un desplegable muy bonito que podría decirse que es lo único inédito para esta edición. Y bueno, ya estaré dándome mi vuelta ahí nuevamente al puesto de revistas para tomarle foto a este desplegable. Y bueno, pues coméntenos cuál van a comprar. Ya saben, pueden ir a sus Panini Points, puestos de revistas, Sambor, Liverpool o alguna otra tienda que venda ejemplares de Panini Manga México, y no olviden compartir estos videos para que otros lectores manga también sepan lo que está llegando cada semana a estos puntos de venta. Cuídense mucho amigos, nos vemos en otro video, matane.